Pues aquí hagamos la representación. ¡Ay, un segundo! Si le sumas a la de arriba, le sumas la fila 2, y a la de abajo le sumas la fila 2 también, son iguales esas dos. ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Me oyes? Sí, cojo, o sea, sí. O sea, a fila 1 le sumas fila 2, y a fila 3 le sumas fila 2. Y fila 1 y fila 3 son iguales. ¡Una araña, qué asco! ¡No, no la mates, no! Bicho asqueroso repugnante. ¡Ah! No merecéis estar vivas. ¡Ah! ¡Qué asco! Te odio a ti y a Cindy. ¿Por qué? Porque hace lo mismo. Ya, es que, normal, es que sin ninguna. Bueno, ha aprendido a llamarme cuando estás en su casa. Yo la peso. Si estoy yo a 20 metros de distancia, me llama y la recojo y la llevo. Y luego así ya está. No te lo mato. Luego es que no está bien de la cabeza. Bueno, mira, aquí lo primero que vamos a hacer va a ser el ornamento. ¿Cuál es el rango máximo al que puede optar esto? Es que lo he mirado y al rango máximo es el 3. Muy bien. El rango máximo al que puede optar esto es el rango 3. ¿Vale? Vale. Y luego he mirado a ver si dónde podía sacar un rango 2 y no he sido capaz de encontrar. Obviamente no vas a ser capaz de encontrarla porque es que o te comes cas, ¿vale? O te comes cacas. Bueno, he mirado a ver si se podían restar las casas o algo así chungo. Sí, pero no. Al fin y al cabo, tú quiero que te. Listen to me, baby. Edu, vale. Hoy está especialmente idísimo, ¿eh? ¿Te das cuenta, no? No, pues hoy llevo un día muy malo. Estoy cansado. Bueno, entonces, pues yo voy a coger y voy a hacer una orlaya, baby, respecto a este. Una orlaya 2x2, ¿vale? Y dices, pero es que aquí hay casi. Yo ya lo sé, coño. ¿Vale? ¿Vale? Tú escúchame. Ya, este por este. Calco. ¡Mierda! ¿Qué pasa? Que yo me estaba reformando en escribir mis cartas. No, escribas bien. Me gustan así, Edu. No seas. ¿Por qué debes hacerlo como la sociedad dicta? Ni que fuera el lenguaje algo intermedio. Lo he decidido yo con mi pensamiento y mi criterio. Que propio. Tu pensamiento no es libre, acéptalo ya. Que yo, esa idea que tienes tú, de que tú tomas tus decisiones, me parece una locura. Eduardo, que la sociedad te influye. ¡Que no me llames Eduardo! ¡Que no me llame Eduardo, coño! ¿Qué pone en tu DNI, eh? Eduardo. Bueno, no, una hija de puta me lo cambió, pero da igual. Pero en la próxima revisión iré con mi libro de familia y diré, ponme mi nombre bien porque si no te juro que te rajo. Vamos. Fíjate tu familia. Vamos, por supuesto. Entonces, pues ahora cogemos y yo digo, y le pregunto, mira, escucha, ¿tú cuándo vas a ser cero? Pues yo saco aquí factor común. Ay, por Dios, me da mi abuela. ¡Hola, abuela! ¿Se lo puedo coger? Que es que luego se enfada. Sí, 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 cógelo. Pero tú préstame atención. Vale. Luego estoy en casa y ya está ahí. Si tienes que ser un poco. ¿Qué? Vale. En estos casos, tendríamos rango 2. ¡Hala, qué inteligente! No, rango 2 no. No, en este caso, vale. Sería no. Rango supuestamente 1. Claro, no tenemos rango 2. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Un burro por tu casa. Lo que pasa es que para que haya igual a 0, yo me fijo aquí. Ya, no me lo ¿vale? Puedes, esta señora es yo, calla, no insultes a la abuela. Yo cojo, por ejemplo, aquí, escúchame. Yo cojo, por ejemplo, aquí para que haya igual a 0 y digo, mira, 1, 1, 0, 1, ¿no? Y me da distinto de 0. Perdón, por hacer eso, que estaban buscando esto. Oh. Hola, abuela. ¿Sí? ¿Porque me has llamado a mí? Sí, porque estoy en clase de matemáticas, pero era por si, no que sé, algo importante. Sí. Vale, pero... Mañana voy. Sí, venga. Sí, está aquí mi padre. Chao. Adiós, te quiero. Así soy más sexy. ¿Qué personaje? De ya. Verdad. Entonces, fíjate, mira, he encontrado este 2x2 y distinto de 0, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que para que igual a 0, no puedo determinar de que el rango sea 1, ¿vale? ¿Por qué no puedo determinar que el rango sea 1? Porque ya he encontrado un 2x2 y distinto de 0, animal. No, he encontrado un 2x2 y distinto de 0. ¡Aquí! Para acá igual a 0. A ver si me aclaro. O sea, has escogido un determinante 2x2. Sí. ¿Has sacado para dónde sería el 0? Sí. ¿Has sustituido? Sí, y ahora cojo y yo digo, vale, ¿y eso se cumple para siempre?
Y entonces pues yo he dicho, anda, mira, para este no se cumple, ¿vale? ¿Me sigues o no? Hostia, qué complicado, ¿no? No, complicado no, tía, pero no lo ves, o sea, es que así es, claro, o sea, pero no lo ves, que está bien. No ves, tío, y en, pero ¿qué pasa para que igual a uno? Mira, para que igual a uno pasa lo siguiente, no, uno. Uno. Por lo tanto, las tres son iguales. Vale, pues entonces ya sabemos que esto será rango 1. Uno. Vale. Vale, o sea, cuando a mí me dé que no puedo sacar el rango 2. Y ahora, Irene, ¿por cuál hemos orlado? Por favor, ilústranos con tu sabiduría eterna. ¿Por cuál hemos orlado? Wait a second, un segundito, ¿vale? No me estreses. Es por el primer, por el mapa, por el de. Porque toca. Porque es bonito. Vale, entonces podemos sacar de aquí. Bueno, porque es el primero que hemos cogido. Porque ese, porque pero puedes, es el que está ahí en la punta, está bien ese. Sí, o sea, que podemos coger coge. Uno o dos. No, uno, no podemos uno, hacer más. Uno. K. K2. K cuadrado. Uno. Uno, K. Uno, uno. K. Y luego también podríamos coger este, ¿vale? Uno, uno. K. K. Lo mismo, pero la K en vez de abajo. K mismo. Cuadrado. Uno. 1, 1 y 1, ¿vale? Es decir, o cojo o este determinante uh-huh. o uh-huh. este determinante, ¿vale? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué yo voy a coger? ¿Vale? Entonces, pues ahora básicamente, pues lo que haría sería coger y resolver este determinante y este determinante, ¿vale? ¿Te parece chachi? Me parece bien. Chachi piruli, ¿no? Bien. Entonces ahora, mira, fíjate que yo voy a coger menos esta más esta, ¿vale? Menos esto, más esto, baby. ¿Vale? ¿Vieron o no? Sí. ¿Qué te pasa? Que no sé hacer esto. ¿Pero cómo que no? O sea, no lo veo, Edu. Y pero... si quieres practicar, pero no practico. Y no sé cómo lo voy a ver. Entonces, eso ya no es problema mío. Ya. O sea, menos esta más esta, ¿vale? Uh-huh. Entonces ahora, 0, 0. A F3 le quitas F1. O sea, menos fila 1. Más fila 3 en fila 3. A la fila columna de llegada no se le multiplica nada. ¿Vale? Esto ya te lo he dicho yo. Lo que hace Albert es que, o sea, siempre nos hace partir de la que tenemos sin tocarla y así pues como que no la dañamos. ¿Y qué he hecho yo? Lo mismo. No, me refiero a cuando hacemos F1 menos F, no sé qué. Siempre nos hace, vale, coged. Vais a poner un F3, pues coged F3. Y ahora hacerle cosas. Ya, pero es que a mí eso no me lía. Ya está. Vale. O sea, yo le hago, ya da igual, que os dé por culo. Entonces ahora K ¡Joder! Menos 1 por este determinante que, anda, mira qué cosa, es el mismo que ese, ¿no? Por lo tanto, esto es K por K menos 1, ¿no? ¿Bien o no? Este, tiki sí, tiki. Vale. Entonces, vale, soluciones claro, hay que multiplicarlo por el para el K igual a 0, ¿vale? Y para K ¿igual a qué? A 1, ¿no? Para 1 ya sabemos que nada, entonces que nos olvidamos. Para K igual a 0, tiene todas las papeletas, de que va a ser rango 2. Y ahora, no haría ni siquiera ni falta, ¿vale? Tener que coger y desarrollar este determinante, ¿por qué? Porque, fíjate, en si, todos los demás... Escucha, tiene... o sea, si es 2, aquí tiene, o sea, este determinante será distinto de 0, ¿no? Sí. Si es 50, también, ¿no? Si es otro número... Basta con que haya en 1 para que el rango... O sea, basta con que haya un determinante... Basta con un determinante de distinto de 0. De distinto de 0 con ese número para que tenga el rango que... Exactamente. Entonces, para todos los valores que sean distintos de estos dos, uh-huh. el rango será 3, ¿no? ¿Vieron o no? ¿Cómo que? Sí. Bueno, ¿sí o no? El 0, ¿cómo lo comprobamos? Para todos los números distintos. Sí, de estos seguro, dos, sabemos que sí, ahora sabemos que dará que, otro número que vale, cero. Ahora tenemos que mirar si cero, porque ¿y si para cero este determinante 3x3 me da distinto de cero? Por lo tanto, ¿qué ocurrirá? No, pero, ¿qué? Pero es que te da pereza pensar, loco. Deja hacer el tonto, o sea, para casi... ¡Cállate! Si para K igual a cero... Sí, yo lo compruebo con el otro determinante, porque a lo mejor si ese determinante me da otro me número, da distinto pues me sirve de cero, y me da rango 3. Vale, entonces, ¿hace falta que desarrolle que calcule este determinante? No hace falta, simplemente con sustituir el 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Claro, sacar el determinante de aquí. Fuera, ¿vale? 0. Claro, porque 1 por 1 menos 1 por 1 suele ser 0. Por lo tanto, para K igual a 1, rango 1, ya lo hemos visto. Para K igual a 0,
Rango 2. El rango es 2. Y para acá, distinto de 0 y de 1, el rango de A es 3. Voy a hacer una foto a esto y luego lo dejo una vez porque copio un medio. ¿Te parece bien, Edu? Sí. Voy a hacer una foto a tu pizarra. Sí, claro.